Informarles públicamente porque estuve mirando las redes sociales, lo que es el prensa local y bueno, y los medios de comunicación locales y veía que no había ningún anuncio en el día de ayer en la costa, en nuestro partido, y hace ya 10 días atrás en Coronel Vidal no funciona más la oficina de la red de servicios de empleo. Hace 10 días en Coronel Vidal y a partir del día de ayer acá en la costa. Se ha cerrado sin previo aviso. Bueno, va a funcionar una dirección de recursos humanos, eso sí se habían anunciado. Por lo menos nosotros en una charla, no, no, en la charla cuando se decidió cerrarla, nos informaron que iba a haber una dirección de recursos humanos. Nada tiene que ver con la red de servicios de empleo y con el trabajo que veníamos realizando nosotros, que era con programas de fortalecimiento para la búsqueda o el cambio o la orientación en el mundo de trabajo o servicios como confeccionar currículum, bueno, toda la amplia gama que nosotros veníamos trabajando, como así el programa FINES también, que pertenece no al municipio sino al Ministerio de Educación, donde tenemos varias comisiones armadas, como en Bomberos, en Mar de Cobo, en el SIC, bueno. Acá mismo en la Casa del Partido Justicialista, que es donde estamos hoy, que nos abrieron las puertas para poder seguir con este trabajo, ¿no? Quería comentarte un poquito más o menos cómo dejamos la gestión, si te parece bien. Hicimos un balance de estos últimos 2 años, que es donde armamos un equipo fuerte de trabajo, con muchas horas de trabajo, un grupo de 15 personas que se fueron capacitando mediante algunos con un entrenamiento para el trabajo, de estos que formamos nosotros, que ustedes nos han hecho notas, dentro del municipio, en específico los que se dedicaron a la red de servicios de empleo, muchos han progresado, después han tenido después casi un año, sin cobrar muchos de ellos absolutamente nada, capacitándose y apostando, ¿no? a este futuro. Sí, por una cuestión de convicciones, todos saben que nosotros somos militantes del Frente para la Victoria, de la agrupación La Cámpora, y bueno, después de todo un tiempo han recibido algún incentivo de parte del municipio en reconocimiento al trabajo, y en el último momento 5 de los trabajadores habían sido contratados hace 4 o 5 meses atrás, hoy se encuentran todos desempleados, y este equipo. Sí, que te lo quería describir sin nombre, sin apellido, pero describir más o menos la calidad humana y la dedicación laboral que le han puesto a esto y sus convicciones, ¿sí? Muchas horas, de 9 de la mañana a las 22:40, cerrando fines, cada uno encargado de un área, lo han hecho con mucha responsabilidad, han gestionado alrededor de casi 5 millones de pesos en los últimos 24 meses traídos del Ministerio de Trabajo de la Nación, diferentes programas como entrenamientos para el trabajo, se hizo orientadores turísticos, después se hizo orientadores territoriales, bueno, funciones en diferentes áreas, personas con discapacidad, los PEI, la promoción de empleo independiente, que se otorgan 25 mil pesos, mediante primero capacitaciones, el tema de los profesores también, al generar un empleo genuino, primeras oportunidades para los docentes. Bueno, un montón de que sabe que todo aquel que haya pasado por la oficina de empleo sabe bien de lo que estoy hablando, más allá de la calidez y la responsabilidad con que se ha hecho el trabajo. Eso dejamos una gestión en los últimos 24 meses, de los 3 años y medio que llevo yo a cargo de la oficina. Haber armado un gran equipo, agradecer también a muchos que han pasado y han enriquecido también. Con sus aptitudes y la dedicación que le han puesto, casi 5 millones de pesos repartidos en casi 500 personas, muchos jóvenes y muchas personas con discapacidad, que es donde el Ministerio de Trabajo considera que las franjas etarias o la población que puede estar en riesgo, sabemos lo que significa el trabajo. Y también comentarles, bueno, darles la buena noticia que nosotros, gracias a un profesor del FINES, nos contactó, nos dijo que el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, ¿no? De la provincia de Buenos Aires cambia su inmobiliario informático, lo renueva todos los años por algo mejor y bueno, gestionamos 15 máquinas para el Progresar y el programa FINES para los participantes, ¿no? Los beneficiarios que tengan en el lugar físico donde estábamos, la oficina o cualquier otro lugar,
15 máquinas que son de última generación, renovadas, no son las últimas últimas, sino son las que usaron el año pasado, que han sido otorgadas, ahí tengo después para pasarte la cédula que mandaron, que han sido otorgadas a, y bueno, eso va a quedar en el municipio, o sea que dejamos, creo que a 500 personas con oportunidades de conseguir mejor trabajo, muchas de ellas han quedado en trabajo, esto no solamente lo hemos hecho articulando con el municipio, sino con la parte privada, con muchos empresarios y comerciantes que han confiado en nosotros, lo que son los programas de inserción laboral. Hay mucha gente que empezó con sus emprendimientos. Hoy vino una auditoría del Ministerio de Trabajo, es un ratito antes que vengan ustedes, y fuimos a visitar dos emprendedores que les está yendo muy bien, dos transformaciones reales de dos familias que estaban en situación de riesgo y con la capacitación y con el subsidio que se les da y después el acompañamiento y la auditoría del Ministerio de Trabajo, han podido hoy en día tener su empleo independiente, registrado con monotributo social. Hay muchas cosas y eso también nos duele un poquito, dejar un trabajo de esta manera y sin ningún tipo de explicación, sobre todo en esta época del año y sobre todo que nosotros siempre apostamos a otro tipo de cambio, que nunca fue el de preguntarte ideológicamente a quién pertenecías. Eso también lo puede decir cualquiera. Nosotros jamás entregamos una boleta de ningún partido, de nuestro partido político. Obviamente, si hubiésemos entregado una, entregábamos una de los nuestros. Y jamás eso lo hicimos en la Oficina de Empleo. Nunca nos ocultamos nuestra ideología política. Siempre articulamos con los chicos también de la Juventud Radical, inclusive dos entrenamientos que, bueno, hoy no estaban, ayer le tuvimos que decir que no concurran más, por lo menos hasta que nos acomodemos un poco, porque no sabemos bien la manera que vamos a seguir, porque a la gente no la vamos a dejar afuera, ¿no? Justamente eso, ¿no? La gente hoy está en el medio por un tema que se presume, lamentablemente, que tiene que ver con ideologías políticas. Hay gente que dependía mucho del programa Fines, por ejemplo, entre otros tantos programas que dependían del Ministerio Nacional. Sí, de eso llevamos la tranquilidad, el programa Fines continúa, ¿sí? Va a continuar en este lugar y tenemos tres comisiones que tenemos que mover, no nos dan los días y los horarios porque se pisan, digamos, en los días y en el mismo horario, pero bueno, ya vamos a conseguir otro lugar más, estamos gestionando para que eso siga, el Fines sigue, se firmó la continuidad del Fines también a nivel nacional y a nivel local, que se queden tranquilamente que con nosotros saben la gente que confía mucho en nosotros en el programa Fines, su trabajo se ha hecho con mucha responsabilidad, que eso continúa, lo mismo que los diferentes programas, como te dije, hoy desde acá salimos a visitar a estos dos emprendedores, los que están anotados, siempre y cuando siga a nivel nacional, nosotros vamos a hacer el acompañamiento, nos estamos acomodando en este lugar. Obviamente que lo único que no vamos a tener es salario, pero bueno, como te dije, la mayoría de los compañeros que están trabajando han trabajado mucho tiempo. Sin ningún tipo de salario, el reconocimiento creemos que viene por otro lado. Y lamentamos un poco esto cuando hablan de un cambio, de una unión, ¿no? La grieta. Y nosotros, como te decía, hoy tenemos dos chicos que están bajo un entrenamiento, que fueron acercados por una persona, un joven militante de la Juventud Radical, que nos sentamos y hablamos, en el cual dijimos, también yo hablé con él, con este chico que se llama Álvaro. Qué bueno de juntarse, que se junten todos los jóvenes también, que a nivel nacional pasó, que debatieron sobre el aborto, sobre la legalización de la marihuana, sobre el voto de los 16 años. Pero nosotros vemos la política desde esa manera. La verdad que estos actos, creemos que es la vieja política en la que no estamos de acuerdo nosotros, y llamamos a la reflexión más que nada a los jóvenes, las decisiones están tomadas. Yo no creo que sea algo personal, para nada creo que sea algo personal, creo que es un error y una señal que no se debe dar, menos a los más chicos. O sea, si queremos hablar de un cambio, si queremos hablar de una unión, se empieza por casa. Y esta es una clara señal que las cosas no están bien hechas. No estamos, a que estamos acostumbrados nosotros a trabajar de otras cosas que no sea en lo administrativo, todos venimos de una pala en la mano, así que no tenemos ningún problema de seguir haciéndolo. También seguíamos trabajando porque vos sabés que donde estábamos el Inca, la plazoleta y todo, la manteníamos nosotros, así que cualquiera. Pueden ir a averiguar ahí que hay personas que también piensan ideológicamente diferente a nosotros, que no han votado al Frente para la Victoria, que están ahí y en el día de ayer nos vinieron a brindar todo el apoyo porque ven el trabajo y la dedicación.
De este grupo de jóvenes que le ha puesto mucho y que por lo menos se merecen el respeto como trabajadores, si no podemos separar el trabajo, si no podemos darnos cuenta que atrás de un trabajador hay una familia, le estamos equivocando y fiero, y el mensaje no es el correcto para los jóvenes. Así que llamo a la reflexión a los más jóvenes que nos sigan este camino, de los grandes que todavía no se dieron cuenta, que no apoyen este tipo de cosas porque no son las que corresponden para la política, para la nueva política, y estamos convencidos que es eso. Yo creo que los 12 años, siempre lo hablamos con los compañeros, el logro más grande de estos 12 años fue involucrar a los jóvenes en la política y cambiar la mirada de la política. Pensar que Javier. la patria es el otro no es solamente una frase, sino hay que vivirlo. Y lamentablemente nos pasa en estos lugares chicos y duele, a mí me duele mucho. No, Javier, preguntarte bien, primero vamos a seguir seguramente entrevistándote por también el tema de la militancia que hoy los encuentra de la vereda de la oposición, si se quiere, y informar también a la gente interesada en continuar con este programa que ustedes van a seguir haciéndolo a pulmón en este espacio donde estamos ubicados, contarnos dónde estamos ubicados y cómo se puede encontrar la gente. Estamos en Acapulco 120, calculo que ese, pero no tiene el número en la puerta. Es la casa del Partido Justicialista, de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, como lo hacíamos ahí. Saben, si hay luz, si está la puerta abierta, después de las 13 horas, la hora que sea, pasen. No tenemos un teléfono, eso nos va a costar un poco, así que los que se puedan acercar, disculpen también, nosotros solíamos llamarlos bastante para las convocatorias con el programa también Pro Huerta. Bueno, esa metodología la vamos a tener que cambiar un poco porque, bueno, no contamos con esas herramientas de trabajo, ni creo que las tengamos, pero bueno, para todo lo demás, como siempre, vamos a estar, confección de currículum. Ahí trajimos, hoy ahí vamos a estar publicando unos 10 pedidos de empleo, ¿sí? Que son para ahora, para la temporada, ya que te aviso, camarera, ayudante de cocina, cocinero, fiambrero, carnicero, cajero, repositor, para la playa y también para otros comercios de acá adentro. Pasen por la oficina de empleo, nosotros le vamos a dar la información, los negocios que van, y también le vamos a confeccionar el currículum, como lo íbamos haciendo, para que lo puedan llevar. ¿Sí? Así que ya está, la temporada está, vamos a meterle con todo, ahí lo primero es la gente y vamos a seguir trabajando. Así que estos son algunos de los empleos que hoy estuvimos recorriendo acá en los comercios, así que acérquense, que están tomando gente, todos aquellos que necesiten trabajo, quieran cambiar o agregar otro tipo de trabajo. Como siempre, las puertas abiertas para todos y todas.